La compañía de distribución de energía peruana, Luz del Sur, de la cual es accionista la empresa China Yangtze Power Corporation, presentó el viernes la nueva flota de vehículos chinos 100% eléctricos que adquirió para seguir avanzando en la senda del uso eficiente de energía. La presentación de camiones y vehículos se llevó a cabo durante una ceremonia en la ciudad de Lima, con lo que la flota de la compañía ascendió a 62 vehículos eléctricos, 38 camionetas pick-ups, 12 camiones y 12 vehículos deportivo utilitario SUV que son utilizados para sus operaciones diarias. Mario González del Carpio, gerente general de la empresa, dijo que en esta oportunidad se han presentado tres tipos de vehículos provistos por la compañía china YAC, entre ellas la camioneta modelo pick-up T8, un camión de 10 toneladas para transporte de carga y un SUV. Nosotros distribuimos en toda nuestra concesión electricidad y considerábamos que deberíamos dar el ejemplo diciendo que, mostrándole a la gente que se puede cambiar a electricidad el transporte y esto es rentable, es eficiente y es amigable con el medio ambiente. El segundo motivo es porque estos vehículos tienen mayor eficiencia y performance con respecto al costo de mantenimiento, ya que no es necesario estar reemplazando piezas cada cierto tiempo, no tienen motor, no usan aceite y no tienen filtros, por lo que generan un ahorro y mayor eficiencia. Y lo tercero, y creo que es lo más importante, es la reducción del CO2 que nosotros estamos haciendo. Nosotros con la flota que actualmente tenemos hemos dejado de emitir 112 toneladas de CO2 al medio ambiente desde el año pasado, que empezamos en mayo del 2023. Considerando los beneficios que genera la electromovilidad, la empresa tiene previsto completar su flota con más de 120 vehículos eléctricos al cierre de este año y en los próximos años reemplazar más de 450 vehículos convencionales por los de nueva tecnología. González del Carpio consideró que este cambio es importante en Lima, ya que es una de las ciudades que tiene mayor contaminación y polución, no solamente de dióxido de carbono, sino también sonora. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.